Hola. Espera. Martín, el apartamento 15C. Oh, ya está vendido. Está vendido. Julieta, el 8A. Oh, vendido. También está vendido. Oh, pero tenemos 20A. Eso está disponible. Perfecto, pero el 20A está disponible. Es que te estoy diciendo, todo se está vendiendo como pan caliente. Perfecto, te llamo y ponemos una oferta. Chao. Hola. Te preguntarás qué se está vendiendo como pan caliente. Te lo voy a decir. Los apartamentos del condominio Jolie. Nosotros hoy te vamos a dar un tour que te va a encantar. Yo soy Carolina Bravo, tu agente inmobiliario de habla hispana de Serhant. Y yo soy Martín García, tu agente de bienes raíces de Serhant. Yo soy Julieta Carrillo, tu agente de bienes raíces de Serhant. Y hoy nosotros te vamos a dar un tour en español. ¿Están listos? ¿Estamos listos? ¡Vamos! Sí, ¡vamos! Bienvenidos a Yoli, un condominio que define el lujo con vistas al puerto de Nueva York y el río Hudson. Debajo de una fachada de vidrio plisado que te va a fascinar. Jolie se eleva 42 pisos y tiene 90 elegantes hogares de 1 a 4 dormitorios. Cada residencia en Jolie es una entrada de luz natural y vistas espectaculares del río Hudson y del puerto de Nueva York. ¡Wow! Si solamente pudiéramos estar ahí. ¿Tú te imaginas ver estas vistas desde aquí? ¡Oh, espera! Pero creo que sí podemos. ¿Qué tú crees? Creo que sí. Yo creo que ¿Estamos sí. ¿Estamos listos? ¡Vamos! Y aquí estamos. Martín y Julieta vendrán conmigo en un momento, pero les quiero enseñar la sala de una de las residencias aquí en Jolie. Como verás, las vistas es lo más impresionante de acá. Es lo primero que te das cuenta cuando entras a este hogar. El río Hudson, el puerto de la ciudad de Nueva York, la luz natural totalmente y siempre constante. Mira los pisos. Todo el lujo en este apartamento ha sido muy detallado. Ahora te voy a enseñar la cocina. Y aquí estamos en esta hermosa cocina en una de las residencias de Jolie. Esta cocina puede complacer a uno de los chefs más exigentes, ya que acomoda para todas tus necesidades. Sus discretos gabinetes lacados en blanco mate realzan las gruesas de mármol pulido de mármol azul. Los elegantes grifos Grohe y los electrodomésticos totalmente integrados de marcas de alta gama como Wok, Sub-Zero y Miele. Cómodamente espaciosa y cuidadosamente diseñada, las habitaciones principales de aquí en Jolie son verdaderamente un santuario de lujo, con estas vistas impresionantes del puerto de Nueva York y del Hudson River. Y sobre todo, tienes que ver el baño, con mármol impresionante y verdaderamente de lujo. ¿Y qué les dije? Estos baños son verdadero lujo. Los pisos de mármol estriado blanco, con calefacción radiante, contrarrestan las paredes de porcelana blanca. Los tocadores dobles de madera de sicómoro flotantes con acabado de cera personalizados agregan tonos orgánicos que complementan los botiquines retroiluminarios con espejos. En Jolie, las áreas recreativas incluyen tres hermosas terrazas, dos de las cuales están ubicadas en los pisos superiores del edificio y están bellamente diseñadas y equipadas con pérgolas, cabañas, plantas, flores y un pequeño parque para los perritos. En el interior tenemos un hermoso salón residencial con vistas profundas de las aguas y una chimenea. También contamos con un gran comedor y una cocina para eventos y fiestas y hasta un gimnasio de doble altura completamente equipado para cualquier ejercicio. Y para los niños, los nenes y sus padres, contamos con una maravillosa sala de juegos. Y todo esto está atendido por el lujoso conserje Live Unlimited. También hay otros lugares muy interesantes que explorar, como lo son Brookfield Place para los amantes del arte y eventos culturales, así como Seaport District si estás buscando lugares donde hacer actividades al aire libre e ir a conciertos. Tienen un venue que es espectacular, Pier 17, para conciertos al aire libre con las mejores vistas del Brooklyn Bridge y de Brooklyn. El Distrito Financiero es conocido como el nuevo Downtown y hay una infinidad de actividades que hacer. Algo totalmente imperdible es la obra del arquitecto español Santiago Calatrava, el Oculus. No solo es una plaza comercial, pero también es un hub de transporte que conecta 12 líneas del metro y el PATH a New Jersey. Pero eso no es todo. Para saber todo lo que hay aquí, lo tienes que venir y explorar. Eso es verdad. So, ¿qué les pareció ese tour? Impresionante, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Nos sentamos? Bueno, ha sido un placer haberlos invitado aquí a Jolie. Y nosotros juntos somos tus agentes inmobiliarios de habla hispana aquí en la ciudad de Nueva York en la compañía número uno, Serhant.
So, si quieres comprar o vender o invertir, conéctate con nosotros. Oh, mi teléfono. Muchachos, me tengo que ir. Uy, va, para. Vamos.